¿Qué visionarios fueron aquellos que de la mano del por entonces intendente Felipe Murphy crearon para Colonia Italiana una fiesta que no pensaron perdurar en el tiempo, pero quizás jamás se imaginaron que tantos años? Pero eso se logra solamente con el apoyo de toda una comunidad. Se logra solamente con el esfuerzo de todo un gobierno. Siempre estuvimos apoyando a la fiesta del mate desde el municipio, pero también desde nuestras autoridades provinciales pusieron su granito de arena. Nosotros comenzamos allá por el 19 de agosto. Comenzamos como había nacido la fiesta, con una gran peña folclórica, con una convocatoria realmente buenísima. Después seguimos el 9 de septiembre aquí, con una barrileteada para los niños y una gran mateada familiar. Continuamos el domingo próximo pasado, 16 de septiembre, con otra jornada muy linda, una jornada que convocó familias y que hizo también a lo que estaba programado. Y hoy estamos llegando al fin de la jornada de anoche y la continuidad. Hoy estamos culminando este mes de festejos y nos queda una fecha más, nos queda un evento más, que es la jineteada, allá por el 28 de octubre, Dios mediante. Todo esto va redondeando lo que pretendemos mantener vivo, nuestras raíces, nuestras tradiciones. No olvidarnos cómo nacieron estos pueblos, no olvidarnos de aquellos pioneros visionarios que iniciaron esto, no olvidarnos de las familias que allá por 1896 crearon Colonia Italiana, fundaron Colonia Italiana. No debemos olvidarnos de nadie y los que después pasaron en estos años hasta que nosotros llegamos a enarbolar esas banderas que ellos alguna vez levantaron bien alto. Es una responsabilidad del gobierno municipal, pero también es una responsabilidad de toda una comunidad mantener vivas las tradiciones. Los pueblos no desaparecerán jamás cuando no olviden sus raíces y cuando mantengan vivas sus tradiciones y se sientan orgullosos sus habitantes de pertenecer al origen, de pertenecer al pueblo. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar eufórico si estamos festejando en nuestra localidad 44 años de una fiesta que nació regional y que hoy es conocida en toda nuestra Argentina y también en países limítrofes? Porque yo estuve visitando algunos países invitados, que me han invitado, mejor dicho, porque iba a comentar lo que era la fiesta nacional del mate de Colonia Italiana. Y entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos los italianenses? Nosotros somos un gobierno de paso, pero esos niños serán los gobernantes del futuro y a ellos tenemos que inculcarle las buenas costumbres. Y esto de tomar mate y de festejar, vaya si es una buena costumbre. Quiero agradecer a quien hoy deja su reinado, Flaviana Marani, y quiero darle la bienvenida a Luisina Candelero Bevilacqua, que es la nueva soberana que nos va a representar durante un año, para que el año que viene, en esta misma fecha, esté entregando la corona a la nueva soberana. Recuerdo allá por 1970, cuando por primera vez se elegía la reina de la fiesta nacional del mate. Realmente era todo un acontecimiento. Hoy pasa a ser algo más de la fiesta, pasa a ser un atractivo más de la fiesta. Entonces, recordar aquellas primeras reinas que hasta 1974 estuvieron reinando, sucediéndose en el reinado, y después por esas cosas
quizás nunca los argentinos debimos haber padecido, la hemos padecido. Desaparecieron muchísimas cosas. Pero no desapareció la fiesta nacional del mate, porque aquellos, como dije, la trataron de mantener viva. Y nosotros, que nos incorporamos años después, hicimos todo lo posible, con antibajos, con críticas, con enormes discusiones. Pero, señores, la alegría de estar hoy participando y haciendo participar de nuestra querida Fiesta Nacional del Mate, 44 años de la Fiesta Nacional del Mate. Muchas gracias a todos, los abrazos a todos y los llevo en mi corazón. Vecinas y vecinos, bueno, realmente traerle el saludo del gobernador de la provincia, el doctor José Manuel de la Sota, de un amigo de esta localidad como es el doctor Daniel Pacerini, ministro de Desarrollo Social, decirle que es un honor participar de esta Fiesta Nacional del Mate, agradecerle el recibimiento que siempre lo han tenido para cuando hemos visitado esta querida localidad, lo he hecho como intendente y hoy como legislador. Felicitarlos porque realmente mantener una tradición como es el mate, que significa compartir momentos tan lindos. Bueno, sin duda que esta fiesta también es un momento muy grato para quienes lo visitamos y seguramente para quienes son los anfitriones de esta fiesta. Decirles que después de escuchar las palabras del intendente, hemos traído una ayuda económica que va a ser entregada en el almuerzo de 20.000 pesos, también para la Escuela San Martín, una ayuda que tiene que ver con la compra de libros, si no me equivoco. Y bueno, por supuesto, sepan que este legislador va a estar recorriendo siempre este departamento y esta localidad como un amigo, y pedirle a esta fiesta que tanto ha hecho pie el intendente de mantenerla, de sostener estas costumbres, de estar viva esta fiesta. Seguramente la Madre del Cielo iluminará para que Colonia Italiana siga trabajando y ofreciendo a todos los vecinos de la región esta Fiesta Nacional del Mate. Gracias por la invitación y felicitaciones por la fiesta.